La ex CEO de Binance US, Catering Coley, sigue desaparecida y nadie parece hablar de ello. La ex CEO de Binance no ha estado activa en las redes sociales desde hace 276 días y nadie parece haber informado de que la haya visto en meses. Alrededor del momento en que Binance US anunció que el ex controlador de la moneda, Brian Brooks, dirigiría el exchange de criptomonedas, la ex CEO Catherine Cooley desapareció efectivamente de la faz del mundo digital, y estamos hablando de la CEO de Binance.US, no de Binance en general, que ya sabemos que es el, el chino Xiang Xiang, no sé qué, CZ. Cooley, que había publicado regularmente actualizaciones sobre Binance.US y su vida personal en su cuenta de Twitter, ha estado inactiva en la plataforma de medios sociales desde el 19 de abril de 2020. O sea, hace un montonazo de tiempo. Su experiencia laboral en LinkedIn termina con sus dos años como CEO de Binance.us, eh, que dejó en junio de 2021, y su silencio en la red ha llevado al menos a un medio de comunicación a ponerse en contacto con las autoridades de San Francisco para determinar si se había denunciado su desaparición. A fecha de octubre, la respuesta era no. Las principales figuras del espacio cripto también notaron la ausencia de Colly. El director de tecnología de Ripple, David Schwartz, dijo en julio que la ex ejecutiva de Binance.us no había respondido a sus mensajes, pero que había intentado localizarla por teléfono. Sam Fisher, un representante de Binance, dijo que el exchange no tenía ninguna información sobre Cooley, más allá del hecho de que ella abandonó Binance.us, lo abandonó totalmente. Como era de esperarse, los rumores han estado flotando alrededor de la comunidad cripto en Twitter, especulando que Cooley se ha encontrado con un final prematuro. ¿Está viva y bien y de vacaciones en Puerto Rico? ¿O se va a a estar callada debido a algún tipo de asunto legal sin clasificar relacionado con su, saluda, con su salida de Binance? Ninguno de los cuales eh, la gente ha podido confirmar. Una de sus últimas declaraciones públicas en las redes sociales en abril informó de los altos niveles de tráfico en Binance US, pero también se dirigió a los asistentes de la LA Blockchain Summit en octubre de 2020. Curioso, ¿alguien ha sabido algo de Catherine? Tuvimos una conversación en diciembre pasado antes de que se fuera, pero nada desde entonces y lo he intentado. Yo, junto con otros, he expresado mi preocupación por lo que le ocurrió. Ella también ha incluido su experiencia de dos años con Rebel, rezo para que esté bien. Antes de su desaparición, Cooley era uno de los nombres más conocidos en el espacio de las criptomonedas como joven líder femenina de uno de los exchanges más importantes del mercado. Entró en la lista de la revista Forbes de 40 menores de 40 años como empresaria influyente en 2020.